Esta florecita, chiquitica y tan bonita, color lila y abajo tiene como blanco. Ahí parece que está un insecto que está libando la flor, el néctar de la flor. Y luego también un agente polinizador. Lleva el polen desde el estambre al estigma. Esta parece que fuera una flor, será angiospermas o gimnospermas, no sé, pero ahí está esa flor tan curiosa, pequeñita, y precisamente aquí en la ladera de una tremenda roca. Aquí está sobre la roca, ¿sí? Eso es maravilloso. Ahí está esa flor, la flor del día, maravillosa, acá al lado de esta roca, ahí está esa flor, tan linda, tan sonriente, se mueve con el vaivén de la brisa, y esta es una roca enorme. Aquí hay, ahí hay, detrás de la flor está, es un musgos. Un musgo diminuto, ese es muy diminuto porque es verde, pienso que sea musgo. Aquí está un musgo más grande, un musgo más característico, más conocido. Y esta es una roca, una tremenda roca. Aquí está la cima de la roca, por acá sigue subiendo parte. Acá está la florecita del encanto. La florecita del encanto sobre la roca. Acá se ven como un pétalo, se ve algo. Ah, sí, flores secas. Flores secas que ya cumplieron su ciclo. Están ahí sobre las hojas de la planta. Ahí se pueden notar dos. Como hacia la raíz de la planta. Ahí. La falda de la roca. Aquí está la florecita. Diminuta, pequeñita y bonita.